Hipócritas. De alguna manera su petróleo es bueno y limpio. Pero cuando el pobre trópico encuentra petróleo, es petróleo sucio. Demasiado peligroso para el medio ambiente. Arruinará la belleza natural de la región. ¡Ah! Claro, nuestro petróleo es diferente con toda esa arena y alquitrán. Lo que hace que me resulte aún más difícil obtener beneficios. He tenido que gastar todos los ahorros de trópico en planos que permitan utilizar este petróleo sucio y procesarlo para producir productos de petróleo refinado. Envié a Penúltimo personalmente para supervisar que los planos lleguen a salvo a la isla y a manos de mis ingenieros. ¡Pronto los tropicanos nadarán en la abundancia! ¡Ah, sí! Las cosas por fin empiezan a mejorar para la industria petrolera de trópico. He de decir que jugué bien mis cartas y me merezco un descanso. Bueno, ¿ese que llega al puerto no es el barco de Penúltimo? No me lo puedo creer. ¡Penúltimo! ¡Ese imbécil! ¿Sabe lo que ha hecho? ¡Lo mato! ¡Lo...! Por favor, cálmese. Deje que me explique. Sabiendo la expectación que tenía por recibir los planos de la planta de procesamiento de petróleo sucio, decidí sorprenderle enviándolos por adelantado con un tucán mensajero. Mientras el debate sube de tono entre nacionalistas y globalistas, yo me sitúo firmemente en una postura más abierta. Bienvenidos todos a la playa y al bandera pirata. Da igual edad, sexo, etnia, religión e incluso destreza con el surf. La única exigencia es ser guay o guapo, o mejor las dos cosas. Amigo, propongo relaciones diplomáticas oficiales con los yanquis.
trópico se está convirtiendo en el paraíso tropical que debe ser. Cada vez más gente abandona el ajetreo de la ciudad para instalarse en chabolas en la naturaleza. ¡Así se hace! La playa es lo bastante grande para todos. Y mi bar está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, para satisfacer todos sus deseos. Para servirle. He oído muchas quejas sobre la falta de asistencia sacerdotal. Yo he estado pecando a diestro y siniestro, y hace siglos que no me confieso ante un joven monje musculoso. Siento que mis necesidades espirituales me carcomen por dentro. ¡Busco la salvación, jóvenes sacerdotes! ¡Viva el presidente! No sé cómo ha conseguido encandilar a esos vaqueros, pero les ha caído tan bien que es posible que no nos bombardeen durante un tiempo. Presidente, como ya sabe, tan solo su voluntad mantiene Trópico a flote. Sin usted, la isla al completo se desmoronaría y se perdería para siempre.
¡Ay, caramba! Estos yanquis nos tienen entre la espada y la pared. Sí, nuestra sanidad es tan mala que nos declaro por fin libres de la dañina influencia de la medicina moderna. Se acabaron las inoculaciones voluntarias, los microchips de seguimiento en nuestros empastes y los juramentos hipocráticos que impiden que los médicos guapos salgan con nosotras. ¿A quién le importa la sanidad en realidad? Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. Desean mostrarle su eterno amor y respeto. Tal vez no fueran exactamente esas sus palabras, pero no importa. Al ser una isla, Trópico es fronterizo con casi todos los países del planeta. Por desgracia, para aprovechar nuestra estratégica situación, debemos invitar a embajadores extranjeros. ¡Arañas tropicales gigantescas, presidente! ¡Esto es una crisis y debemos actuar ya!
saben lo que significa el nuevo hospital, ¿verdad, queridas amigas? ¡Médicos guapos! Creo que no voy a tardar nada en ponerme mala para cazar a uno de esos doctorcillos. Al cazar médicos hay que recordar algo. Se asustan con facilidad, así que hay que llevar un maquillaje de camuflaje impecable. Existe la posibilidad de influir en el resultado de las próximas elecciones. Si nos ponemos estrictos, no se puede considerar completamente legal, pero le aseguro que no se enterará nadie. Ya tenemos los resultados de las elecciones. Gracias a una astuta interpretación de las cifras, hemos decidido que ha ganado usted, presidente. Me caes bien. Los puros tropicanos son los más sanos del mundo. Se ha demostrado clínicamente que son buenos para los pulmones, las cuerdas vocales, las cavidades nasales y la pituitaria. Un puro tropicano le dará un aspecto más masculino. Garantizado, aunque sea una mujer.
se abre ante nosotros una nueva era del conocimiento. ¡Qué rabia! ¡No me puedo creer que esto haya pasado! Hola, queridos oyentes. Me gustaría que desearan suerte a mi novio Raúl y a sus camaradas en su próximo ataque sorpresa contra el régimen totalitario. Mi corazón está contigo, Raúl. ¡Viva el presidente! ¡Rendíos y... Camarada presidente, terribles noticias. Mis camaradas ecologistas han descubierto un plan imperialista bien pergeñado para extinguir una rara especie tropicana, la trucha con pelo. Reúnanse conmigo en el supermercado para asistir a mi curso de supervivencia en compras urbanas. Carreras de carritos, caza de promociones, arrear a chicos aburridos, subidones de azúcar, sobrevivir a la estampida de las rebajas. ¿Lo tenemos todo? Recuerden, queridas amas de casa, lo de ahí fuera es una selva. No olviden el machete. ¿En qué puedo ayudar?
totalmente a favor de conocer gente nueva. Bienvenidos al Bandera Pirata recién llegados. Beber, disfrutar y alabar al presidente es obligatorio en nuestra isla. ¡Arañas tropicales gigantescas, presidente! ¡Esto es una crisis y debemos actuar ya! ¡Amigo! El presidente de Estados Unidos se enfrenta a una posible derrota en las próximas elecciones. Quiero dedicarle la siguiente canción a mi ex Reggie, que me dejó para alistarse en el ejército porque, cito, le tratarán mejor allí. Lo siento mucho por nuestro desafortunado día de tiendas, Reggie. ¿Estés donde estés? Al menos no te morderá ningún cocodrilo. ¡Qué rabia! ¡No me puedo creer que esto haya pasado! ¡Viva el presidente! ¡A la carga! ¡Vamos a por vosotros! Vamos a por vosotros. Daría mi vida si es necesario. Presidente, creo que es el momento de ganar el Premio Nobel de la Paz. Sería un gran honor para Trópico.
Ha llegado a mis oídos que cierto gobierno extranjero se atreve a menospreciar nuestra importancia. No responden a mis invitaciones. ¡Increíble! ¿Qué hay, colega? ¿Sabía que la Unión Europea da unas subvenciones enormes para la energía verde? Vale que, técnicamente, Trópico no está en Europa, pero seguro que pasan por alto ese detalle.
Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. Desean mostrarles su eterno amor y respeto. Tal vez no fueran exactamente esas sus palabras, pero no importa. Ha contactado con el Centro de Recompensas de la Unión Europea. Su llamada puede quedar grabada para el control de calidad. Si vamos a ir hasta el final con este asunto de coge al tucán, deberíamos ir pensando qué hacer con todos los gastos de electricidad que vamos a tener antes o después.
Parece que el ecologismo se ha apoderado de toda Europa. Hemos de unirnos y fingir que también somos verdes. Existe la posibilidad de influir en el resultado de las próximas elecciones. Si nos ponemos estrictos, no se puede considerar completamente legal, pero le aseguro que no se enterará nadie. Presidente, nos informan de un accidente entre un petrolero y una ballena que se dio a la fuga en las costas de Trópico. El petrolero ha sufrido daños graves y la ballena ha huido a Canadá. Ya tenemos los resultados de las elecciones. Permítame que sea el primero en felicitarle, presidente. Un tipo en la calle me dijo... Un tipo en la calle me... Presidente, los nacionalistas están más orgullosos que nunca de ser tropicanos.
presidente. Ya está limpio el vertido de petróleo. Se abre ante nosotros una nueva era del conocimiento. ¡Yo te maldigo, pseudociencia! ¡El último plan no funcionó! ¿Puedo ayudar? Los bancos son lo único bueno de este mundo malvado. Los bancos mantienen el mundo a flote. Tenemos un nuevo laboratorio científico, justo a tiempo, ya que mi carta de cócteles necesita una actualización urgente. Tal vez pueda compartir recetas y experimentos con los aviondos. Estoy segura de que ellos también aprenderán mucho de mí. Su absoluta temeridad ha seducido por completo a los militaristas y quieren darle un incentivo para animarlo con cualquier nueva empresa. La bancaria del presidente es uno de los pocos objetos creados por el hombre que pueden verse desde el espacio. ¡Ahora mismo estoy furioso! ¡Furioso y confundido!
Me he reunido con una delegación de 5.000 diplomáticos chinos. ¿Todos esos animales indefensos, apelotonados en la nueva explotación ganadera? ¡Es una atrocidad! Presidente, los animales también son personas. Debería liberarlos a la naturaleza. Sí, ya sé que están ricos, pero si uno quiere un filete, debe cazarlo. Es lo natural. Parece que el grupo de terroristas ecologistas sufre un conflicto interno. Una parte aprueba que nos volvamos verdes con los parques eólicos y otra dice que ponemos en peligro a la población de aves y que deberíamos parar de inmediato. Buenas noticias, colega. Los rusos tienen una generosa propuesta para nosotros. Quieren exportar a algunos de sus oligarcas a nuestras costas y a cambio, probablemente, no nos invadan.
Buenas noches. ¡Viva el presidente! ¡Vaya! Esto se ha puesto de bote en bote. Hay montones de caras nuevas en la isla. Incluso ahora mismo hay un tipo extraño sentado a mi lado. No sé de dónde... ¡Presidente! Los nacionalistas están más orgullosos que nunca de ser tropicanos. Odio traer malas noticias, pero hemos enfadado al presidente ruso y a usted no le va a gustar verlo enfadado. Presidente, no doy crédito. Parece ser que nuestros ciudadanos son inmunes a nuestros intentos de idiotizarlos.
Buenas. La ONU nos ha acusado de construir una superarma secreta. Tal como lo veo yo, se niegan a creer en nuestras medidas ecológicas. Tenemos que demostrar nuestras intenciones ante la ONU. Debemos ser más verdes que ninguna otra nación. Muy buenas. Presidente, hemos descubierto el agua caliente debido a unas leyes de patente imperfectas. Estamos con el agua al cuello porque todas las naciones de la Tierra están patentando sin parar todo lo que no estaba patentado hasta este momento. Por suerte, la cosa se ha puesto tan calentita que los turistas se han ido con la impresión de que tendrán agua caliente en sus hoteles y atracciones. Hay que aprovecharse de ello. Camarada presidente, terrible.
Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. Desean mostrarle su eterno amor y respeto. Tal vez no fueran exactamente esas sus palabras, pero no importa. ¿Qué? La Unión Europea no hablará con nadie que no respete sus valores. Hemos contactado con el Servicio de Atención al Cliente de la Unión Europea para relaciones diplomáticas. Para obtener ayuda financiera, pulse 1. Para adoptar el euro como moneda, pulse 2. Para quejarse de la Unión Europea, pulse 3. Para solicitar una subvención europea, pulse 4. Para hablar con un agente, pulse 9. Existe la posibilidad de influir en el resultado de las próximas elecciones. Si nos ponemos estrictos, no se puede considerar completamente legal, pero le aseguro que no se enterará nadie. Ya tenemos los resultados de las elecciones. Permítame que sea el primero en felicitarle, presidente.
Presidente, me han dicho que participar en proyectos de la Unión Europea es la última moda. Por eso he acercado Trópico a Europa en los mapas oficiales para que podamos participar. Ha contactado con el Centro de Recompensas de la Unión Europea. Su llamada puede quedar grabada para el control de calidad. Presidente, me han dicho que participar en... La ONU se ha vuelto ahora aún más suspicaz. Están convencidos de que estamos construyendo una superarma debajo de la isla. Presidente, me han dicho que participar en proyectos de la Unión Europea es la última moda. Por eso he acercado Trópico a Europa en los mapas oficiales para que podamos participar. Nos han invitado a hablar en la Exposición Europea de Ecología. Es una oportunidad perfecta para sonsacarle más dinero verde a la Unión Europea. Presidente, me han dicho que participó. ¿Quieres propina? ¿Has visto a un chupacabras? ¡Presidente! ¡Mire qué letras tan grandes y fáciles de leer! Está claro que son grandes porque son importantes. Todas las cosas importantes deberían escribirse en letras grandes y bonitas. Y debajo no habrá nada interesante que leer.
Querido presidente, la próxima vez que enmiende la Constitución, ¿podría usted añadir la parte en la que se obliga a todo tropicano a gastar al menos la mitad de su sueldo en el bandera pirata? Eso sí que sería la ley más progresista de la historia. Gracias por adelantado, glorioso mandatario. El miembro de la dinastía ha vuelto de la E3 prácticamente ileso. Los líderes de Oriente Medio quieren visitar Trópico, pero los muy canallas quieren que se les facilite un alojamiento mejor. Reconozco sus esfuerzos por ayudar a la Madre Tierra, pero lo está haciendo mal. Cualquier ecologista racional sabe que la energía nuclear es la única solución sensata a los problemas energéticos.
Nuestro esfuerzo por sembrar la discordia entre los ecoterroristas va de maravilla. Demostrémosles cuánto apreciamos la naturaleza y hagamos que parezca que ellos van en su contra. Reconozco sus esfuerzos por ayudar a la Madre Tierra, pero lo está haciendo mal. Cualquier ecologista racional sabe que la energía nuclear es la única solución sensata a los problemas energéticos. Reconozco sus esfuerzos por ayudar a la Madre Tierra, pero lo está haciendo mal. Cualquier ecologista racional sabe que la energía nuclear es la única solución sensata a los problemas energéticos. ¿No hubo algunas quejas hace un par de años porque Trópico no tiene parque nacional? Han pedido que les informe de que las grapadoras rojas están prohibidas en nuestro nuevo edificio de oficinas. Por algún motivo extraño, disparan los detectores de incendios. La abundancia de energía ha vuelto el clima empresarial bastante favorable en Trópico. Quizá debamos aparcar un tiempo nuestros planes para la industria petrolera. Será una jugada que convencerá incluso a los más escépticos de esos hippies de que hemos cambiado para mejor. ¡Ha funcionado! ¡Hay un conflicto dentro del grupo terrorista ecologista! ¿Un último deseo antes de morir? Reconozco sus esfuerzos.
presidente. Los nacionalistas están más orgullosos que nunca de ser tropicanos. Presidente, como ya sabe, tan solo su voluntad mantiene Trópico a flote. Sin usted, la isla al completo se desmoronaría y se perdería para siempre. Queridos oyentes, dejen que les cuente un secreto. Con el fin de apoyar la producción local de gafas de sol, el presidente ha aprobado la apertura de una nueva agencia de detectives privados. ¡Shh! ¡No se lo digan a nadie! Presidente, nos informan de un accidente entre un petrolero y una ballena que se dio a la fuga en las costas de Trópico. El petrolero ha sufrido daños graves y la ballena ha huido a Canadá. ¡Viva la revolución! ¡Rendíos y viviréis! A las mujeres les gustan los hombres con uniformes. ¡Lucháis como gallinas! La guerra es un infierno. Parece que se ha hecho muy popular en Oriente Medio, amigo. Un soldado siempre está de servicio. Un soldado siempre está de servicio. Escuche esto, amigo. ¿Y si invitamos al Papa a visitar Trópico? Podría ser una gran estrategia de marketing. Presidente,
Por fin me he puesto firme y he llamado a un fontanero para que revise las tuberías del palacio. El fontanero se puso a llorar varias veces mientras trabajaba, pero me dijo que menos mal que le había llamado. Un poco más y ya no seríamos una isla. Por lo visto, estábamos perdiendo tanta agua que el océano mundial se reducía en 2 metros cada día. Presidente, ya está limpio el vertido de petróleo. Estamos a punto de crear un nuevo orden mundial, viejo amigo. Será igual que el viejo orden, pero con ciertos elegidos como usted y yo en lo más alto. Los líderes de Oriente Medio quieren sacar el máximo partido a su estancia en Trópico, lejos de sus numerosas esposas. Thank you.
Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. Desean mostrarle su eterno amor y respeto. Tal vez no fueran exactamente esas sus palabras, pero no importa. La comunidad religiosa está muy satisfecha de la espiritualidad que está demostrando, amigo. Camarada presidente, terrible. ¡Arañas tropicales gigantescas, presidente! ¡Esto es una crisis y debemos actuar ya! Nuestros intentos de impresionar al Papa no han dado resultado y se niega a visitarnos. Vale, ese pesado está empezando a sacarme de quicio. Existe la posibilidad de influir en el resultado de las próximas elecciones. Si nos ponemos estrictos, no se puede considerar completamente legal, pero le aseguro que no se enterará nadie. Ya tenemos los resultados de las elecciones.
Gracias a una astuta interpretación de las cifras, hemos decidido que ha ganado usted, presidente. El Papa se esfuerza en la lucha contra la tentación y el pecado por todo el mundo. Presidente, he estado oyendo muchas cosas malas sobre la comida rápida últimamente. ¡Deberíamos usarla como arma! ¡Buenos días! Camarada presidente, terrible es mío.
tenemos un aeropuerto en nuestro querido trópico, me vienen a la memoria algunos recuerdos. Formo parte de cierto club, y ahora que los vuelos comerciales ya forman parte de nuestras vidas, ¿a qué esperan, amigos? ¡A pasarlo bien en las alturas! Luego podremos compartir nuestras historias en el Bandera Pirata cuando vuelvan. Parece que se ha hecho muy popular en Oriente Medio, amigo. La cumbre ha sido un éxito sin precedentes. Sin embargo, aún con los líderes mundiales de nuestra parte, la población sigue sin confiar mayoritariamente en Trópico. Vale, volvemos a ir bien encaminados. Puede que hayamos perdido algo de tiempo, pero ahora nada nos impide atrapar a ese condenado pájaro. ¡Qué rabia! ¡No me puedo creer que esto haya pasado! ¡Paga por tus pecados! ¡La guerra nunca cambia! ¡Qué gran espectáculo, colega! No sé en qué ha estado metido estos últimos 2 meses. Pero parece que se ha ganado un premio Nobel de la Paz por ir aún más allá de lo que dicta el deber en responsabilidad medioambiental. Presidente, ahora que tenemos comida rápida, no deberíamos probarla con nuestros propios ciudadanos. Quiero decir, que no deberíamos probarla solo con nuestros ciudadanos. Necesitamos extranjeros para un estudio más completo. Los líderes de Oriente Medio quieren visitar la isla, pero les gustaría un alojamiento más, ¿cómo decirlo?, extravagante.
Como ya sabrá, presidente, hemos intentado mejorar las condiciones de vuelo de los aviones que traen turistas a Trópico. Al mantener el ganado fuera de los compartimentos de la tripulación, solicitar a los auxiliares de vuelo unas normas de higiene y colocar asientos en los aviones, hemos conseguido duplicar la comodidad de los vuelos. Muy buenas. ¿Qué? No me gustan las turbinas de viento, de verdad que no. No me trago la idea de una economía movida por el viento. Siempre he pensado que el capitalismo está demasiado evolucionado como para depender tanto de los elementos.
Esto no pinta bien, presidente. No podemos confirmar ninguna de las míticas propiedades de la comida rápida. Ni siquiera es tan mala para la salud. De hecho, es bastante sabrosa. Después de incontables experimentos, todas las pruebas han resultado negativas. Ni sabor mejorado, ni mutaciones, ni nada. Parece que nuestra comida rápida nunca será más que simples hamburguesas. ¡Ah! Echo de menos los tiempos en que la gente modesta sabía cuál era su lugar y respetaba a sus superiores, hasta el mismísimo Dios. Esto, colega, tengo malas noticias. El Congreso ha votado por aplastante mayoría a favor de ir a la guerra contra su país. Intenté disuadirlos, pero dijeron que estaba usted socavando la imagen de Estados Unidos con tanto rollo hippie. Le advertí que no provocara a Estados Unidos, colega. ¿Qué? ¿No lo hice? Bueno, pues ya no importa, ¿no?
¡Sois como gallinas! Soplan vientos de cambio. ¿Eso es todo lo que tenéis? ¡Lucharemos en las calles y en las playas! A las mujeres les gustan los hombres con uniforme. ¡Vivo para combatir! ¿Eso es todo lo que tenéis? Varios oligarcas rusos han llegado a Trópico. El Kremlin quiere que regresen para utilizarlos como propaganda política. ¡Buenos días! ¡Qué rabia! ¡No me puedo creer que esto haya pasado! ¿Eso es todo lo que tenéis? ¡Lucharemos en las calles y en las playas! Parece que se ha hecho muy popular en Oriente Medio, amigo. Oh, no tengas miedo. Los líderes de Oriente Medio quieren sacar el máximo partido a su estancia en Trópico, lejos de sus numerosas esposas.
No, no, no. Camarada presidente. Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. Desean mostrarle su eterno amor y respeto. Tal vez no fueran exactamente esas sus palabras, pero no importa. Nuestros cálculos han resultado ser correctos y al fin tenemos los planos de las plantas de procesamiento en nuestras manos. En mis manos, de hecho. Permita que se los entregue antes de que me dé otra vez por hacer alguna tontería con ellos. Una vez más, la victoria es tuya.